van apareciendo aquí en la clase. Ya tenemos más de 60 personas conectadas. Me pone muy contento. Espero que se sigan sumando más personas. Y vamos a comenzar este taller que tiene como propósito, la verdad, ponernos de acuerdo entre técnicos y músicos en algunos aspectos técnicos que son súper importantes para que ustedes, músicos, estén cómodos arriba del escenario, para que los técnicos podamos trabajar en armonía en conjunto con los músicos y principalmente para que la congregación o el público presente escuche rico, clarito y disfrute de todo lo que va a suceder arriba del escenario, que el sonido sea una bendición y no sea una molestia. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Les voy a compartir desde mi lado lo que me ha tocado ver o vivir desde el lado de las perillas, pero también vamos a contar con la participación de Emanuel Espinosa, que le toca el lado del escenario, ¿ya? Aunque él, como muchos saben, es productor, sabe de sonido y todo, pero en los conciertos que me ha tocado con Rojo, a mí me tocan las perillas y Emanuel arriba del escenario. Entonces tenemos los dos puntos de vista y creo que podemos hacer algo súper rico para compartirles esta experiencia. Con respecto al trabajo en equipo, denme un segundito porque me quedé con una duda de algo acá, pero lo vamos a solucionar rápidamente. Precisamente. Ahí estamos. Nos vamos con un video que no tiene nada que ver con música, pero para mí refleja muy bien el espíritu de trabajo en equipo y aprovechar toda la tecnología que tenemos ahora en la mano. Cada vez aparecen cosas más impresionantes y cuando aprovechamos de la tecnología, nos ponemos de acuerdo y cada quien cubre una función, cubre un rol y hacemos un trabajo en equipo, se pueden hacer cosas sorprendentes. Así que les dejo con este video. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que el trabajo en equipo para mí es impresionante en este video, ¿cierto? Cada quien tiene una función específica muy clara, muy definida, nadie choca con nadie, están muy entrenados y muy de acuerdo. Lo hacen entre un gran número de personas, lo que implica que tenemos que involucrar más gente y repartirnos la carga de una manera inteligente, ¿cierto?
Me parece genial. Y además, si a eso le sumamos tecnología, como por ejemplo en el tema del sonido, qué rico sería tener un intercomunicador para que la gente que está en consola se pueda comunicar con el escenario, con la gente que está atendiendo a los músicos en el escenario, lo que implica más gente, implica los intercomunicadores, y todos esos detallitos que hacen que la comunicación sea fluida y podamos salir adelante con mucha más eficiencia y comodidad, tanto para músicos como para técnicos. ¿Ya? Seguimos. Me llama mucho la atención este versículo, ¿ya? Que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí en el oír, entre medio hay consolas, hay micrófonos, hay bocinas, ¿ya? Y todo lo que hacemos nosotros en la iglesia y en las actividades fuera de la iglesia en conjunto, pues aquí está el tema del sonido entre medio. Entonces creo que es un tema que es yo diría que importante, ¿cierto? Porque a la larga queremos que toda la gente que llegue a las actividades escuche, escuche rico, escuche cómodo y se pueda meter en la palabra, se pueda meter en la alabanza y la adoración y que el sonido no sea un agente molesto o distractor, que está muy fuerte, que no se entiende, que no se escucha, que si me siento ahí se escucha bien, si me siento acá no se escucha, etcétera. Entonces la idea es que nos pongamos de acuerdo y busquemos la forma de trabajar en esos detalles. Tenemos que trabajar en equipo. A la larga lo que queremos es que la gente escuche la palabra, ¿cierto? Se meta a la alabanza, a la adoración, que la escuche con claridad y pueda entender cada detalle y disfrutar de la reunión. Muchas veces para lograr esto nos va a tocar a veces estar con algunas incomodidades. El sonido de la sala para privilegiarlo, cosas en monitores y muchas veces el sonido de la sala para dejarlo cómodo para la gente implica no aplicar mi gusto en la consola, sino que buscar la forma de que la gente esté lo más cómoda posible. Es decir, mi actitud tiene que ser una actitud totalmente de servicio, ¿ya? Me gustaría invitar en este momento a Emanuel. Emanuel, ¿estás por ahí? Hola, Coque. Sí, ¿me ¿Qué tal, oyes? Emanuel? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, mano. Gracias por tenerme acá en este taller. ¿Me oyes? ¿Me ves? Sí, bien. Sí, yo te oigo y te veo. Perfecto. Genial. No, pues gracias. Hola a todos los que están conectados. Yo he estado aquí desde que comenzamos. Gracias, Coque, por invitarme. Gracias a todos los que están conectados o viendo después de esto que hicimos en vivo. Y yo creo que es súper genial de lo que se trata esta clínica. Yo creo, tú lo dijiste ahorita al final, pero yo creo que es de donde arranca todo. Tú dijiste que tengamos una actitud de servicio. Y creo que cuando tenemos una actitud de servicio, entonces ahí el éxito de lo que se quiere comunicar es súper, súper bueno. Así que yo nomás quiero ahorita saludar a todos, darles la bienvenida. Ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Pero hay algo que yo sí quiero mencionar antes de lo que tiene preparado Coque, y yo creo que es muy importante. Me sorprendió mucho el video, la diferencia de cómo se trabajaba con cuatro personas en el equipo. No alcancé a contar las otras, pero eran por lo menos 12, ¿no? Eran 15, no sé cuántos eran. Y ese video está impresionante porque habla de lo mucho que se puede lograr cuando se trabaja en equipo. Yo creo que no hay algo más triste y más, creo que nos hace perder más el tiempo que cuando no trabajamos en equipo. Cuando trabajamos en equipo es que se puede lograr una diferencia impresionante. Por eso yo sinceramente los felicito por estar en esta clínica. Para los que no saben y no sé qué tanto saben de lo que Coque hace. Yo conozco a Coque desde que yo tenía 18 años. O sea, ya le llovió, ya ha sido mucho tiempo. Y
Yo siempre era niño, para mí él siempre era un viejo, entonces no sé cuántos años tenga ahora Coque, no es cierto, con respeto, pero nos conocemos. Es un secreto. La primera vez que yo viajé con Marcos Witt, bueno, era el segundo mes que viajaba con él, pero era la primera gira que hacíamos, y era en Chile y es donde conocí a Coque. Pero algo que siempre me encantó de Coque es de que él tenía una disposición de servir, una disposición de que lo que se estaba logrando estuviera mejor que lo que se esperaba. Y es chistoso porque su nombre no era el que estaba ahí al frente, ¿verdad? No era, era algún congreso, era un concierto de Marcos Witt, era cualquier otra cosa, pero él lo que quería era que todos estuvieran bien para que se lograra lo que se quería cumplir. Eso me impresionó mucho, que cuando yo dejo de viajar con Marcos Witt y Rojo comienza a necesitar sonidista, entonces pensé, pues, Coque, tenemos que hablarle. Porque lo que pasa es esto, lo que pasa en un escenario es poco. En una iglesia es 30, 40 minutos, un tiempo de alabanza, en un concierto un par de horas, pero lo que pasa abajo de un escenario es tan importante, la camaradería, orar juntos, respetarnos, apoyarnos unos a otros. Y eso es algo que a mí me gustó mucho en Coque desde siempre, y por eso me da gusto de esta clínica que está haciendo y de los cursos que él tiene, porque vienen de una fuente con mucha experiencia. No solo es observador que ve dónde o quién hace qué cosa, sino que él mismo lo ha vivido por muchos años. ¿Estamos bien? ¿Me oyes ahí, Coque? ¿Me ven? Sí, no, yo perfecto, perfecto. Ah, ok. Entonces, yo nada más quiero decirte esto, porque yo sé que esta es una clínica para músicos y para ingenieros de sonido. Y yo creo que es importante, tanto los ingenieros de sonido, saber un poco de lo que pasa en el mundo de la música, como lo es para los músicos saber un poco de lo que pasa en el mundo del sonido. La razón, creo yo, que Dios me ha permitido hacer muchas cosas en cuanto a muchos años con muchas grabaciones y tipo de conciertos. Número uno es por su gracia y su misericordia. Eso jamás puedo negarlo. Sería muy tonto de mí pensar que es por mis fuerzas o porque me lo merezco. Eso es clarísimo. Pero un punto, otro que ha habido, es que un hábito que yo he tenido es aprender. Aprender constantemente y aprender de otros. Ahorita mismo tengo este libro a un lado mío. En la mañana estaba leyendo otro. Y obvio, me gusta mucho trabajar y el trabajo te da experiencia, pero también hay cosas que tú no tienes que experimentar para aprender. Aprender a andar en bicicleta, sí, tú tienes que aprender. Pero hay otras cosas que no. Y es ahí donde es valiosísimo escuchar a otros. Y como músico, de músico a músico, y también para los ingenieros de sonido, les digo, siempre estemos aprendiendo. Cuando tú llegas a un nivel y tú crees, ya sé todo. O hay alguien que tiene menos experiencia que tú, y lo invalidas porque, no, yo tengo más años tocando. No, él no ha hecho sonido acá. Te puedes perder de muchas cosas valiosas. Entonces, si hay algo que yo les quiero encargar y encarecer muchísimo, es siempre está aprendiendo, aprende. Y lo que les diría también con todo el corazón es invierte en ti. Invierte en ti. ¿Cómo le haces para eso? ¿Cómo le haces para eso? Cómprate libros. O si yo estoy acostumbrado a leer libros así, que a lo mejor estoy viejo y no leo tanto electrónico. Pero si tú lees electrónico, pues compra libros electrónicos. Te sugiero que lo compres y no lo piratees y no lo bajes de por ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú siembras, cosechas. Entonces, cuando tú estás comprando las cosas bien, o adquiriendo las cosas bien,
eso de alguna manera u otro lo vas a cosechar. Igual cuando estás robando o usando programas piratas o cosas por el estilo, lo vas a cosechar. Entonces, invierte en ti. Toma cursos. Coque tiene un curso impresionante para aprender más de sonido. Yo creo que es vital que lo hagas. Pero también yo quiero animarte a que cuando estés pensando en servicio, estás pensando en el reino. No estés pensando, oh, voy a ayudar aquí porque me conviene. Oh, voy a ayudar allá porque él me puede invitar. Oh, pues voy a hacer esto porque esta persona puede conectarme con no sé quién. Está bien hacer relaciones, es vital. Haz puentes en todos lados que vayas, haz puentes. Pero quiero invitarte a que tú pienses primero en el reino de Jesús. Ahorita, y mira lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Hay una necesidad impresionante de esperanza. Y la esperanza no la trae un mejor trabajo. Mira lo que le pasa a nuestros trabajos. En unos pocos de semanas, algunos han sido muy afectados, algunos otro poco, pero a todos nos ha tocado de alguna manera. Miren lo que pasó. No puede ser tu meta o lo máximo tocar en cierto lugar o hacer sonido con no sé quién o grabar no sé cuándo o hacer un disco. Todas esas son herramientas buenas, pero yo quiero animarte que tu enfoque sea que la gente, que Jesús sea glorificado, pero que la gente le conozca a él. Y eso yo, es bien importante que como músicos lo recordemos y siempre lo recalquemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer una diferencia en todo lo que hacemos. Y lo último que quiero decir antes de que continuemos, yo quiero recordarte esto. Persevera. Sé consistente. Sigue trabajando. Sigue aprendiendo tus escalas. Sigue aprendiendo de frecuencias. Ahora que estás más en tu casa, agarra uno de los programas, pon una canción y mira lo que hace 80K, 80 Hz a una parte. ¿Qué hace 300? Uy, esto suena como más lodosito. ¿Qué hace el 1K? Órale, el 1K hizo esto más, los medios más estridentes. Y, oh, pero esto sí funciona en esto. Ah, pero en la tarola no funcionó igual, tengo que hacer... sigue aprendiendo, sigue experimentando por tu cuenta y en las herramientas que tienes. Por ejemplo, esto que está enseñando Coque hoy. Al ratito vamos a ir a otras preguntas, pero yo nada más, a preguntas y respuestas, pero yo nada más quiero animarlos con todo el corazón a que busquen siempre el reino de Dios primero. Van a ver que Él se encarga de todo lo demás. Él bien lo dice Mateo 6, que si tú buscas el reino de Dios primeramente, Él va a añadir todo lo demás. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchos, así que yo les animo con todo el corazón que eso sea. Y luego invierte en ti mismo, o sea, nunca dejes de aprender e invierte en ti mismo. Y número 3, siempre está aprendiendo, perseverando, va a haber cosas difíciles, va a haber puertas que crees que se abrieron y luego no pasó, no importa, tú estás perseverando poco a poco, aprendiendo, buscando a Dios, todo eso. Así que esa es mi participación hasta ahorita y luego hay otra cosa que vamos a hacer al ratito. Así que te dejo, Coque. Vaya, mira, hay una pregunta ya por el momento. Y venga. Antes de irnos a lo siguiente, que recomiendes algún libro. ¿Saben un libro que me marcó mucho en mi adolescencia? Fue Nos Veremos en la Cumbre. Se los recomiendo a muchos. Nos Veremos en la Cumbre. Es un libro que se escribió en 1975. Es el año que yo nací, yo estoy viejo. Se escribió en el 75, pero es tan relevante ahorita como en aquel entonces. Perdón, acabo de salir de una laringitis y de repente me... Pero lo que iba a decir es esto. Nos Veremos en la Cumbre, me enseñó, déjenme les digo,
cómo no ser herido fácilmente. Me enseñó cómo servir a otros te va a ayudar a que tú tengas lo tuyo. Me enseñó cómo planear. Me enseñó que yo soy responsable. Lo que me pase a mí no es culpa de mis papás, no es culpa del pastor, no es culpa del que me quedó mal, no es culpa, no. Cómo yo reacciono a los problemas está en mí. Eso y muchas otras cosas está escrito por un hombre que ya murió, pero un hombre cristiano. Aunque fue un éxito por todos lados ese libro, el cuate pone la Biblia ahí. Es un libro impresionante. Se lo recomiendo a muchos. Yo lo leí cuando tenía 19 años. Ojalá lo hubiera leído cuando tenía unos 15, 16. Pero no importa la edad que tengas. Yo ahora que lo leí con mis hijos otra vez, y todavía tengo el libro que compré en el 90 ahí. Ya se me olvidó. Pero lo acabo de leer con ellos y era como, wow, como un libro. Y ahí te das cuenta que hay mucha gente que fue sido influenciada de conceptos que están ahí. Se los recomiendo mucho. Se llama Nos Veremos en la Cumbre. El autor se llama Zig Ziglar. Genial. Mira, Manuel, basado un poco en ciertas situaciones que se dan cuando estamos en concierto o cuando estamos en la iglesia, que pasan arriba del escenario, de que el músico no se escucha, de que le pide al sonidista que le arregle, pero le hace señas y el sonidista no las entiende, o el sonidista está mirando al cielo, ¿cierto? Y no tienes contacto visual con él. Me imagino que en el escenario tú como músico te desesperas de, uy, que este tipo me mire para poder pedirle lo que necesito. O el sonidista dice, le voy a subir. No mueve, es una técnica psicológica esa. Entonces, basado en eso, me voy a meter en un tema en el cual yo he sido insistente, incluso con ustedes, con Rojo, que es el tema de cómo usar el micrófono. Me voy a basar en videos de artistas reales, pero que queden entre nosotros. ¿Ya? Tenemos casi 150 personas conectadas que les pido su mayor reserva con lo que van a ver a continuación. Vamos a hablar de la distancia a la cual hay que usar el micrófono, de la posición que tiene que tener el micrófono y de la forma de tomarlo. Aquí tenemos tres ejemplos de famosos, ¿cierto? Podemos ponerle nombre a cada uno. Partimos por Daddy Yankee, por Taya Smith, de Hilson, y por nuestro famosísimo Luis Miguel, que genera mucho material que es muy práctico para las clases él. En el caso de Daddy Yankee, ¿cierto? La manera correcta de agarrar un micrófono es de la manilla, del mango, ¿cierto? Cuando tapamos la cabeza, pasan fenómenos bien complicados, ¿ya? Uno de ellos es que el micrófono por la parte de encima recibe presión de aire, ¿cierto? Y por la parte de abajo, este micrófono bota aire. Entonces, miren, yo le voy a poner la mano así como si fuera un reggaetonero a mi micrófono. Y me cuentan si sienten diferente. Uno, dos, tres, probando. Si te das cuenta, Manuel, se realzaron los medios, se fueron los graves y principalmente los agudos. Y al realzarse los medios, no tan solo quedó sonando con una ecualización fea, sino que ese realce también puede generar un feedback, porque puede que haya pasado un nivel que tú ya tenías controlado con ecualización en los monitores en el escenario, pero la mala tomada del micrófono pues nos juega en contra. Vamos a seguir. Aquí tenemos el ejemplo claro, para los que medio entienden de lo que es una respuesta de frecuencia. Ahí está la gráfica y podemos ver que con las distintas maneras de tomarlo, la respuesta de frecuencia del micrófono cambia, ¿ya? Y lamentablemente, cuando realzamos mucho los medios, pues logramos el sonido de un micrófono económico, ¿ya? Y no es exactamente lo que queremos. Gastamos en un muy buen micrófono, nos preocupamos de hacerle una buena ecualización, de ponerle buenos procesadores, a veces hasta le agregamos plugins de waves y hacemos todo un esfuerzo y una inversión de dinero y de tiempo en dejarlo bonito para que lo tomen así y se transforme en un micrófono de 10 pesos, pues es un poquito complicado, ¿ya? Y a veces, a mí me tocó una vez un reggaetonero, yo estaba haciendo sonido, tomó el micrófono de esa manera y cuando él probó el micrófono me dijo, suena muy medio. Y yo,
ay, ¿qué le respondo? ¿Verdad? Entonces, me da esa sensación de que nada más que por desconocer esta información, la gente piensa que tomarlo así no tiene ningún problema y que es problema del sonidista ver cómo lo arregla, ¿ya? Y que es incapacidad del sonidista no poder arreglarlo. Y la verdad es que muchas veces yo me he esmerado por hacer lo mejor posible mi trabajo en eso, pero cuando toman muy apretada la cabeza del micrófono y no le dejan respiración a la membrana, pues sucede este efecto de que suena así de feo y se complica un montón, ¿ya? Yo creo que es más fácil no tomarlo de esa manera y dejar el trabajo más fácil para el del sonido. Porque además ese problema de ecualización no tiene una gran solución. Yo puedo contrarrestar desde la consola, pero no va a quedar tan perfecto como tomar bien el micrófono. ¿Ok? Entonces son detallitos para pensar y que nos pueden generar un feedback. Cuando el campo de acción de un micrófono crece y se cruza con la proyección de las bocinas, el micrófono escucha la bocina, lo manda al sistema, el sistema lo amplifica y otra vez y otra vez y otra vez, y eso es una retroalimentación, eso es un feedback. Entonces, mientras menos ganancia le ponemos al micrófono, su campo de acción es más pequeñito y hay mucho menos riesgo de que se cruce con las bocinas. Entonces, por eso el ideal es usar el micrófono pegado, ¿ya? Yo creo que en el ambiente hay mucha teoría de que el micrófono tiene que estar a una cierta distancia de la boca, y vamos a hablar de eso ahora. Anoche vimos un video de la última polémica de Luis Miguel, donde pierde el control al no estar conforme con el sonido. Tanto así que llegó a golpear al sonidista, algo que se sale de la norma a pesar de que pelea con los sonidistas en todos los conciertos. Así que quisimos ir a preguntarle a los expertos, ¿quién es el culpable entonces cuando un concierto no suena bien? Los que ya lo conocen saben que estos no son los pasos de baile de Luis Miguel, sino que son gestos de los constantes enojos que el artista tiene en todos sus shows con los sonidistas, siempre dando órdenes, siempre molesto, pero este martes en un concierto en Panamá, al Sol de México, se le pasó literalmente la mano con uno de ellos. Lento episodio que no impacta a uno de los sonidistas del Festival de Viña, que trabajó con él en su presentación del año 2012. Trabajar con él es muy difícil porque la técnica de micrófono que él ocupa es contraproducente para el trabajo de un monitorista, para el tipo que hace monitores, porque usa el micrófono muy lejos. To you that I never knew, never knew, all the things held my
se levantará sobre la tierra. Yo sé que mi Redentor vive y muy pronto Él se levantará sobre la tierra, se levantará. Yo sé que mi Redentor vive muy pronto Él. Yo sé que mi Redentor vive y muy pronto think I broke my heart, oh girl, for goodness. Algo grande, algo digno, haremos en Dios. Del monitor. Acá tenemos un típico parlante o bocina que se puede usar como monitor de piso y también se puede utilizar como monitor. Ya están muy de moda los QSC porque de hecho suenan muy bien. Este es más o menos el campo de acción que cubre el monitor. Este es su dispersión. La gente que queda dentro de esto escucha perfecto el monitor. La gente que queda afuera no lo escucha bien. Entonces, ubicarse bien frente al monitor es clave para poder lograr estar posicionado. Si se fijan, el monitor, al igual que el micrófono, tiene un axis. Y en ese axis está la mayor concentración de sonido. Si se dan cuenta, el axis central tiene 0 decibeles y a los lados, en los extremos del ángulo de dispersión de esta bocina, tiene menos 6, o sea, baja considerablemente. Entonces, a veces el músico está ubicado casi fuera del axis y pide más monitor, cuando la solución es mover el monitor para que el músico quede en el axis del monitor. Es como una linterna, como les explicaba yo. Siempre hay una mayor concentración en el centro. Aquí tenemos un monitor que estaría bien posicionado en la figura con líneas verdes arriba. Y abajo, si se dan cuenta, está, como no tiene que estar el monitor muy cerca, le va a llegar a las piernas en realidad. Y el monitor a una cierta distancia va a lograr que el axis le llegue directo a la cara, a los oídos. Aquí estaríamos con la imagen en axis, ahí estamos fuera de axis y ahí estamos fuera de axis. ¿Ya?
Entonces, es importante que logremos estar en esa posición. Posicionarse bien frente al monitor es vital. El uso de in-ears, ya hace muchos años que se está trabajando con esto. Están las opciones alámbricas e inalámbricas para los músicos que están fijos en su posición. La opción alámbrica es una muy buena alternativa, mucho más económica. En cuanto a la inalámbrica, están los Shure y los Sennheiser como a la cabeza en cuanto a la calidad, ¿cierto? Vemos en el ejemplo de la fotografía que está arriba a la izquierda que con un transmisor podemos tener dos bell packs. Esos bell packs tendrían que quedar en mono y me serviría con señales mono para alimentar a dos músicos. Entonces, con un solo transmisor yo podría servir a dos músicos con el monitoreo. Estos bell packs tienen la opción también de ponerlos en mono o en estéreo, que es una función de mix mode. De hecho, con Rojo, por muchos años, hemos hecho de que en un canal yo les mando una mezcla y en el otro canal su propia voz. Entonces, tanto Linda como Emanuel, en el bell pack, con el balance, se cambian hacia el lado de la música o hacia el lado de su propia voz. Así ellos pueden reforzar su propia voz, ¿ya? El PSM300, el PSM900 o el 1000, que sería el más caro, esas tres opciones funcionan súper bien. Vamos a hablar de niveles de ruido en el escenario. Voy a terminar de redondear estos temas y después vamos a invitar nuevamente a Manuel para que se nos sume en esta conferencia. Todos soñamos con algo así en el escenario. Yo quiero escuchar power en el escenario para poder inspirarme, para poder sentir la música, que el bajo me vibre en el cuerpo y que la guitarra caliente los tubos de ese amplificador a tubos y que los tubos den esa distorsión rica que yo quiero. Entonces, todos queremos ese sonido espectacular arriba de la tarima. El problema está que todo el ruido que se genera arriba de la tarima rebota hacia la sala, sale hacia la sala. Y en la sala, ese ruido es ruido, es molesto. Y si es muy duro lo que viene del escenario, en la sala se complica mucho la mezcla. Yo no les puedo decir la cantidad de problemas que he tenido al respecto. La batería en lugares medianos y pequeños, cuando está descubierta, es un gran problema. Le ponemos este panel de acrílico, algo ayuda. Este ayuda bastante más. Y por último, este ya es una gran solución. Con respecto al bajo, este combo soñado por todos es un monitoreo para el bajista. Es un monitoreo para el bajista. No guarda mayor relación a cómo va a sonar afuera. Es más, cuando yo le pongo la salida directa atrás y la pongo en post para que la ecualización que el bajista haga aquí afecte la señal que me llega a la consola, que me va a llegar por línea, tengo que entender que el bajista va a hacer esa ecualización y ese ajuste con esta bocina que tiene en su combo. Y la verdad es que el sistema afuera reacciona súper diferente. Entonces la ecualización que él logra allá arriba no se refleja abajo porque son otras bocinas, pasando por otro sistema que reacciona muy distinto a la ecualización. Entonces normalmente uno prefiere que le manden la señal limpia, sin ecualización, y uno afuera trata de más o menos interpretar el sonido que el bajista tiene allá arriba. Entonces el bajista sueña con eso. Una vez, me acuerdo, hace muchos años atrás terminamos un concierto en un estadio muy grande, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con Marcos Witt. Emanuel Espinosa tocó el bajo, y se acercó después del concierto alguien de un canal de televisión a entrevistarme, y me dijo, oye, el bajo sonaba increíble. ¿Qué amplificador usó Emanuel Espinosa? Y yo me quedé totalmente en blanco, porque ni me acordaba qué amplificador usó Emanuel, porque no le puse mayor atención. Porque el bajo de Emanuel iba a una caja directa, de esa caja directa, se iba la señal al Snake para llegar hasta donde estaba yo en la consola, y de la misma caja directa robamos señal para ir al amplificador del bajo, que pasó a ser nada más que un monitor para Emanuel. Entonces el bajo solo le sirvió a él, pero no intervino en ningún momento con el sonido que me llegaba a mí. Entonces, si el bajo sonó poderoso afuera, era porque el sistema estaba poderoso, ¿verdad? Y no necesariamente por causa del amplificador del bajo. Aunque muchos sueñan con este modelo casi refrigerador, otros sueñan con este otro, quizá un poco más grande todavía, pero es nada más que una referencia para el bajista.
cuando el bajo se me mete en la sala desde el amplificador del bajo, no me permite a mí darlo en la mezcla, ¿ya? Vamos a ver un poco el tema de la guitarra también, para salir rápido de esto. Todos sueñan con el combo de Marshall, ¿cierto? La serie 1960 de bocinas con el JCM 2000 o el 800, que serían los finos de Marshall. Sueñan con eso, y en los 90 se dio mucho de moda en el glam rock, que se usaban muchos amplificadores y se veían los escenarios así, pero llenos de amplificadores, y era como súper cool, ¿no es cierto? Así se veían los escenarios hasta el día de hoy, cuando hacen conciertos con música de ese tiempo, ¿verdad? Y ahí el más contento era el dueño de Marshall, ¿cierto? Que vendía gabinetes, pero la verdad es que no necesitamos todos esos gabinetes. Si estuvieran todos funcionando, sería una locura. En la mayoría de estos shows, todos estos gabinetes estaban vacíos, eran escenografía, eran maquetas, y muchos otros músicos, en este caso este es el setup de The Edge, de YouTube, pues él usa varios amplificadores porque en las distintas canciones o pedazos de canciones activa y desactiva uno y otro buscando el sonido que cada amplificador tiene. En ningún momento los pone a sonar todos juntos para sonar más duro. Él no está buscando sonar más duro. Él está buscando el sonido específico que da cada uno de estos amplificadores y los usa en momentos separados cada uno de ellos dependiendo la canción que esté tocando. Y acá vemos la realidad de las realidades. Este rockero tiene sus gabinetes ahí como una escenografía para verse cool, ¿ya? Entonces, no se engañen. La verdad es que no necesitamos un estruendo en el escenario. Lo que necesitamos es lograr limpiar el escenario lo más posible para, de esta manera, pues, poder... ¿Cómo explicarles? Lograr un escenario silencioso. Quizás ese ha sido el objetivo por tantos años que se ha perseguido con los in-ears, de que todos los músicos usen in-ears y poder eliminar amplificadores y eliminar monitoreo en el escenario. Y esa limpieza del escenario se va a reflejar en una limpieza afuera, en la sala. Entonces, la verdad es que sí va a ser súper importante lograr de alguna manera un escenario limpio. Emanuel, cuéntame, déjame, te estoy buscando. Déjame ver. Algo me pasó aquí en mi configuración. Perdí la configuración. Ahí te tengo, pero ya, te tengo y te voy a pasar de nuevo como anfitrión. Para que tú te despidas, voy a quedar yo solo en audio. La verdad es que ha sido... una bendición tener aquí, hay 164 personas conectadas en este momento. Espero que hayan recibido algún consejo que les pueda servir, que lo experimenten y vean si lo quieren aplicar, ¿ya? Y los dejo súper invitados a las clases que estoy dando todos los días a las 8 de la noche, hora de Nueva York, ¿ya? Yo andaba de gira y me quedé varado en Nueva York, vivo en El Salvador, en San Salvador, aunque soy chileno. Y me quedé varado acá, entonces estoy aprovechando aquí en esta habitación todo el tiempo posible. Si se dan cuenta, tengo una X32 aquí conmigo y estamos dando todo un entrenamiento de cómo se usa la X32, de todo lo que trae. Y de ahí mismo de la X32 salen temas como cómo se usa un compresor, cómo se usan los efectos, para qué es cada parámetro, cómo se usa el gate, ¿ya? Y todo lo necesario para lograr una buena mezcla, pues. Así que los dejo súper invitados, estén pendientes de las redes sociales, ¿ya? Al final les voy a dejar mi correo en pantalla para que cualquier consulta que tengan se puedan comunicar a mi correo, y ahora los dejo con Emanuel. Bueno, ya me ven y me oyen ahí, ¿no? Sí. Ah, ok. Híjole, está muy bueno esto, Coque. Y saben, a todos los que están ahí conectados, les recuerdo esto. Lo que Coque está platicando es porque viene de muchos años de experiencia. Coque ha trabajado en momentos de mucha tensión, con muchas bandas, con muchas entradas en la consola, hasta iglesias pequeñas, con equipos sencillos. Por eso es lo que a mí me encanta de lo que enseña Coque. Él lo habla todo en el contexto de lo que es práctico.
Y en lo que él estaba diciendo ahorita, yo sé que hay algunos músicos y hay ingenieros también aquí de sonido, de grabación. Yo creo que es importante recordar que estamos, lo que estamos haciendo es comunicando, ¿cierto? Cuando estamos en una plataforma, específicamente aquí se está hablando de sonido y de un evento, hacer música en un evento. Lo que estamos haciendo es comunicando. Y es importante que el bajista sepa que se está comunicando y que la voz es más importante que mi participación en el bajo. El baterista, aunque practicó muchos paradibles y sabe nuevos redobles, aunque no le sirve en esa canción, se lo guarda y toca lo que la canción necesita y al volumen que la canción necesita. Yo creo que eso es la diferencia entre un músico profesional y un músico que no es profesional. Y eso es que es servir a la canción. Hay algo, es... Coque está dando su correo, apenas me asomé ahí, porque me da a mí mucho gusto que Coque está dando esta capacitación. Por favor, yo te lo ruego, aun si eres baterista, aun si eres bajista o cualquier músico, toma estos cursos. ¿Por qué? Porque vas a entender más el lenguaje del sonidista. No lo tomes para tener armas y ganar un argumento. No se trata de eso. Yo creo que cuando hay un espíritu de servicio y se entiende un poco de lo demás, es muy bueno que tú tomes estas capacitaciones. Pero entonces, lo que quiero decir es, ya antes de despedirme, Coque, busquemos que siempre sea el comunicar lo más importante. Si eso significa yo bajarle al volumen, lo hago. Si eso significa yo no usar amplificador, como a veces se ocupa en algunas iglesias, pues no lo uso y veo qué sistema usar para yo escucharme. Si eso significa, baterista, que me van a encerrar con un acrílico, bien, porque si la banda va a sonar mejor, si la adoración va a sonar mejor, si la gente va a recibir el mensaje mejor, eso va a ser el éxito. Pero a fin de cuentas, yo creo que el éxito encima de todo eso es cuando la gente diga, wow, qué Dios tan increíble tenemos. Wow, la predicación de hoy fue poderosa. O wow, la adoración me conectó con el Dios impresionante que tenemos, con el Dios que nos ama, que nos perdona. Si ellos salen diciendo eso, eso es el éxito verdaderamente. Pero entonces nosotros hacer todo lo posible para que eso se logre. Así que los animo con todo el corazón que se sigan preparando. Hay un canal que yo tengo que se llama Emmanuel Espinosa Oficial. Emmanuel Espinosa Oficial en YouTube. Hay unos videos que yo tengo ahí que explico algunas cosas. No he podido hacer más. Es la primera vez que puedo hablar y estar en un live en más de 2 semanas. No había podido hablar. Visiten ahí también. Pero estos cursos de Coque son vitales. Así que yo quiero animarlos a todos. Suscríbanse, inscríbanse. No tomen 1 o 2 de las clases. Terminen el curso. E inviten a otros también que lo hagan. Porque yo creo que lo que les decía al principio, invertir en ti mismo es muy importante. No sé si va a haber espacio de contestar preguntas, Coque. Tú me dices, porque no sé cómo está la cosa. No, yo decía que me voy a quedar ahora conectado para los que se quieran quedar conectados, ¿ya? Y voy a abrir micrófonos a todos para que todos puedan opinar. Y además están conectados los alumnos que acaban de tomar el curso, que han estado en 13 clases ya. Y ellos tienen bastante que opinar de lo que han vivido en estos días, en estas clases. Y nada, pues, o sea, me parece increíble que podamos aprovechar esta instancia de lo que está pasando a nivel mundial, que lo lamentamos mucho. Pero de alguna manera nos estamos preparando porque en algún momento el planeta va a empezar a volver a tener normalidad.
y las actividades van a empezar a realizarse nuevamente. Pero vamos a estar más preparados porque este tiempo, en vez de ser un tiempo muerto, lo estamos aprovechando, ¿ya? Entonces, eso me parece genial. No sé si me ven a mí ahora. Sí. Vaya, perfecto. Estamos entonces. Muchas gracias, Emanuel. La verdad es que te pasaste, siempre es un súper privilegio y un honor trabajar contigo. Ha sido una tremenda bendición. Toda la experiencia con Marcos Witt y con Rojo ha sido increíble. He aprendido mucho de todos los músicos y en especial de Manuel. Nada, que ha sido verdaderamente un privilegio, una experiencia que ha llenado todas las expectativas que tenía. Hemos aprendido mucho. Y reconociendo primeramente que somos servidores del Señor, ¿verdad? Y que lo que hacemos es para el servicio del cuerpo del Señor. Y verdaderamente desde el momento que yo tomé la decisión de tomar estas clases con Coque, pues tenía un poco de conocimiento, ¿verdad? Como voluntario en mi iglesia, en la consola, en la X32. Y conforme fueron pasando las clases, pues yo pude ir abriendo más mi mente y mi corazón al aprendizaje y verdaderamente ha sido una experiencia maravillosa. No puedo decir después que lo aprendimos todo y bien, lo sabemos todo. Él nos explicó detalladamente todo bien lo que podíamos hacer con cada botón, cada perilla, cada función de la mixer, cada salida, cada entrada, todo nos lo explicó y verdaderamente ha sido muy satisfactoria estas clases. Y verdaderamente, Coque, como te lo he dicho antes, gracias por el tiempo que te has tomado, la dedicación que nos has dado. Y es, sí, te digo que ha sido muy grato compartir contigo y esa dinámica de que pues poderte preguntar cuando nos quedamos en algún tema y poderte preguntar y decir, ¿sabes qué, Coque? No, la cabeza hoy no me da para esto, me lo puedes repetir y tú has tenido la paciencia para repetirlo y eso ha sido muy grato y te lo agradezco, Coque, aquí públicamente con las personas que nos escuchan. Yo creo que mis compañeros también tendrán algo que agregar. Gracias, Coque.